so. soy Lish Hola, soy Bash, y hola amigos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre del el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 215 del manga de Jujutsu Kaisen, donde continuamos la batalla contra el mismísimo Sukuna Megumi. Y lamentablemente las cosas no terminaron muy bien, ya que ya veremos lo que pasó en los spoilers. Pero bueno, eh, vamos a ver hacia dónde va esto, porque la verdad cada vez se complica todo mucho más. Pero bueno, ahora sí, ya vamos a comenzar directamente con lo revelado en los spoilers. Y en esta ocasión, el capítulo comienza viendo una maldición en forma de pez gigante volando sobre Tokio 1, en donde van Kenyaku y Uraume. Algo muy interesante, ya que obviamente esto va a repercutir bastante en el episodio. Pero bueno, vemos cómo es que Uraume comenta que tienen prisa y deben de recogerlo. De esta manera es como finalmente regresamos al escenario principal, es decir, la pelea que se está dando entre Sukuna e Itadori, en donde vemos que al parecer a Itadori ya le falta una oreja. La verdad es que las cosas están saliendo terriblemente mal. Pero bueno, Sukuna le menciona que no tiene nada de qué preocuparse, aunque para su sorpresa pasa algo beneficioso para Itadori. O al menos eso pensaríamos todos. Ya que directamente desde las sombras, en una esquina del lugar en donde estaban peleando, entra Maki. ¡Sí! ¡Sí! Ya que su presencia no fue detectada por Sukuna. Y madre mía, o sea, cada cosa que ha hecho Maki desde este momento es bárbara. O sea. Madre mía, me encanta Maki, es super goth, ¿ok? Yo siempre De le tuve fe a Maki, pero claro. bueno, este le fue más o menos en la sí, batalla. Sí, 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 o sea, <laughs> digamos que fue un poquito para mejor esa batalla porque las cosas sí estaban saliendo muy mal y salieron decentemente, ¿no? Ya que tan pronto como llega Maki comienza una batalla entre Maki Tadori versus Sukuna. Y afortunadamente estos dos logran coordinarse. De hecho es bastante interesante debido a que ellos logran encestar varios golpes a Sukuna. Primero, Maki logra darle un golpe en la cara. Posterior a esto, Itadori logra distraer a Sukuna y Maki nuevamente logra patearlo. Pero aún con todo esto, vemos que al parecer Sukuna dice que se está aburriendo, ya que sí, muy soberbio y todo, pero ya lograron pegarle dos veces, algo es algo. De esta forma es como Maki toma del pie a Itadori y lo lanza, provocando que éste logre otra vez darle un golpe a Sukuna. Aunque eso sí, no todo es gracias a la aparición de Maki y a la habilidad de estos dos, ya que hay un tercero interviniendo en esta batalla, y es justamente el mismo Fushiguro, es decir, el mismo Megumi, ya que al parecer él está logrando retener a su cuna. Debido a que nos menciona que cada vez que él intenta darle un golpe a sus compañeros, Megumi logra que sus golpes sean más débiles reteniendo su energía maldita. Esto es bastante interesante, ya que realmente creí que Megumi iba a caer totalmente sobre las habilidades de Sukuna o sobre su control, pero vemos que realmente, a pesar de su última participación en el anterior episodio, en donde de igual forma logró hacer que Sukuna no pudiese moverse para quitador y lo golpeara, en esta ocasión está haciendo lo mismo, es decir, realmente nos está Dejando de rotar, y eso es algo que me gustó mucho, pero bueno, a pesar de todo esto, claramente no es del todo suficiente para que logren derrotar a su cuna. A pesar de la situación, la verdad es que lo hicieron bastante bien Itadori sí, y Maki sí, sí. y obviamente Megumi combinados. Sukuna estaba empezando a sentir algunos problemas, pero obviamente es Sukuna. Entonces vemos cómo activa otra técnica maldita con la cual salen algunas telarañas en el suelo y esto ayuda a que pues básicamente se salgan de equilibrio sus contrincantes y de esta manera ya conecta contra Maki un golpe eh, dejándola bastante dañada, aunque no sabemos realmente eh, qué efecto tuvo todo esto. Y a pesar de que Sukuna estaba empezando a... Contra los ataques, todavía llegan más refuerzos para él, ya que se percatan de que un cuarto integrante ha llegado al campo de batalla, siendo directamente la mismísima Uraume. Como se vio al principio del episodio, al parecer ella venía con Kenyaku, por lo que en este momento finalmente llegó al campo de batalla para salvar a su cuna. De esta forma, vemos cómo utiliza su técnica máxima, la calma helada, con la cual produce enormes cantidades de hielo para así atacar tanto a Maki como a Itadori. Pero a Itadori no le dio tan de lleno porque no sabía si su cuna todavía quería utilizarlo de alguna manera. A lo que Sukuna respondió que no, ese ya no le interesa y pues a partir de ahora sus caminos estarán separados. Pero bueno, la verdad es que nunca digas nunca Sukuna. Yo creo que esta afirmación de Sukuna de que ya no lo necesita podría significar que lo va a necesitar en un futuro. Es Todavía la novia no... tóxica. Exacto. <laughs> de esta manera una vez que parece que Itadori y Maki pues, fueron exterminados Uraume le dice a Sukuna que es momento de tomar un baño además de que también va a recibir su nuevo cuerpo ya que como vimos en capítulos anteriores llegaron a un lugar que era como un templo o algo así y Uraume había mencionado que era el lugar perfecto para que Sukuna tomara un baño, la verdad es que ahora tiene más sentido todo esto ya que al parecer este baño implica también el nuevo cuerpo de Sukuna y yo también pienso que es posible que se requiera la técnica de las 10 sombras de Megumi porque si no para qué claro. cambio de cuerpo, ¿no? Entonces es probable que este ritual que van a hacer es para que Sukuna tome su nuevo cuerpo. En este caso probablemente dependiendo de la técnica de 10 sombras de Megumi y bueno, las cosas se están complicando poco a poco, ya que posterior a esto vemos cómo Sukuna decide retirarse del campo de batalla invocando una vez más a Nue para salir volando y dirigirse pues al lugar objetivo. De esta forma, justo cuando se estaban escapando, Itadori logra salir del hielo, ya que como se nos dijo a él no lo atacaron directamente, por lo que dice que no iba a permitir que su cuna escape, pero para ese momento ya era demasiado tarde debido a que Nue había salido volando y Itadori simplemente se queda observando cómo su cuna se aleja con el cuerpo de su mejor amigo. Y con Uraume en un escenario que es completamente terrible. ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¿Cuánto más Jeje quieres hacer sufrir a Itadori? ¿Qué te hizo tu protagonista para que lo haga sufrir de esta manera? Sí, Dios o mío. sea, ¿viste todo lo que dio el capítulo pasado? Le volaron una oreja, por Dios. <laughs> ya tenle piedad a Itadori. No, la verdad es que, en serio, Jeje odia a Itadori. Sí, es, sí. es un hecho confirmado, o sea, no hay o la sea, menor duda. Le da un power up y dice, "Sí, pero 30 cosas malas te van a pasar." O sea, por ese power up, 30 cosas malas. Tienes tu power up, pero no vas a lograr nada, ¿eh? O sea, y, y vas a perder una oreja. Espero que estés bien con no, eso, ¿no? Okay. Pero bueno, obviamente con todo esto surgen muchísimas preguntas. En primera, ¿qué le pasó a Maki, maldita sea? Yo creo que sobrevivió. Yo sí a pesar de que tal vez el ataque le dio de lleno, sabemos que la resistencia de Maki es muy superior y no creo que acaben con un personaje tan importante claro. de esta forma. Además, sabemos que Maki es muy difícil de detectar, ya que ni el mismo Sukuna se percató de su presencia. Dicho eso es algo que me impresionó bastante y me gustó. Entonces es posible que Uraume, a final de cuentas, ni le dio, o Maki esquivó el ataque y Uraume ni se dio cuenta. Pero Solo también... se escondió, ¿no? Ajá, sí. solamente bloqueó o se alejó o algo así. Eh, yo creí que iba a aparecer Takaba en este combate porque también estaba cerca del campo de batalla así que pensé que él podría llegar a aparecer pero sí. pues a final de cuentas eh, esto simplemente no sucedió y actualmente pues vamos a ver qué es lo que ocurre con el ritual de Sukuna aquí el problema es que esto es muy malo para Megumi al menos eh, desde donde yo lo veo tal vez Sukuna se quede con un nuevo cuerpo pero ¿qué le va a pasar a Megumi? Y la verdad es que tengo miedo chicos, tengo miedo. Sí. Y por otro lado, ¿cómo van a encontrar a Sukuna? Pues para atacarlo una vez más. Eso está muy complicado porque directamente nadie sabe dónde está este templo, dónde está el baño de Sukuna. Por lo que tendrían que tener alguna técnica de localización y no sé si alguien puede ayudar con todo esto. Sabemos que había muchos aliados, pero a final de cuentas todos se esparcieron y pues ya nadie pudo pelear contra Sukuna. Yo creí que la pelea iba a seguir en este punto, no sí, creí sí, que sí. se iban a alejar de esa manera. Pero obviamente este Sukuna no lo podíamos ver así, teníamos que ver al Sukuna supremo que está aquí atrás, ¿no? Exacto. Un Sukuna God peleando con todo su poder. Y hablando de Sukuna con todo su poder, sabemos que la única opción para enfrentar a este tipo con todo su poder es Gojo. Ahora la pregunta es... ¿Dónde está Hannah o Ángel? Tal vez la participación de Takaba sea esa, a final de cuentas. Que claro. Takaba sea el que haya salvado a Hanna. Eso sería también muy bueno. Porque Ángel tiene que seguir con vida. Yo creo que ahora sería loco no permitir que Gojo sea liberado. Yo creo que ya tendrían que liberar a Gojo. Sí, Mi único sí, sí. problema es que yo había preferido que lo liberen en un momento de alta tensión. O sea, como por ejemplo ahorita que estaba peleando Itadori y Maki contra Sukuna y que ya los estuviera a punto de matar y ahí apareciera Gojo de la nada. Pero sí, aún así, bueno. el hecho de que parece ser que Kenyaku y Sukuna van a ser equipo, al menos por el momento, me preocupa mucho. Necesitamos a Gojo urgentemente. Se sí, iba a estar muy terrible la situación en ese aspecto. No sé si Kenyaku directamente quiera lo mismo que Sukuna. A ver, puede haber, llegar a haber un conflicto ahí, claro que sí. A pesar de que tal vez sus caminos estén un poco entrelazados, a final de cuentas, Sukuna no creo que ceda a las peticiones de, de Kenyaku tan fácilmente. Sí, entonces la situación podría complicarse bastante por ese lado. Y por último, como dije, tienen que encontrar a tiempo a su cuna para rescatar a Megumi si es que todavía se va a lograr. Sí, ¿no? no sabía que las cosas iban a separar de esta manera. Creí que ya el, el combate seguía y seguía y seguía porque sabemos que ya, sí. ya se va a acabar esto. Pero bueno, nos van a dar un tiempo para respirar, un tiempo para prepararse otra vez para el combate. Entonces las cosas se empiezan a complicar bastante. Pero bueno, con esto hemos terminado los spoilers. Espero que les haya gustado mucho. No olviden dejarnos en los comentarios sus teorías acerca de este episodio. ¿Qué esperan que suceda con Megumi? ¿O creen que realmente regrese Satoru ya? La verdad es que yo ya quiero verlo. Necesito que Satoru salga, por favor. Pero bueno, recuerden que si les gustó el video, también pueden compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. O bueno, spoilearlos porque también se vale. Y ahora sí, sin nada más por añadir. Bye bye! Adios! Ciao, ciao.